siempre nunca pararlo en sitios pesados, siempre donde ella aprenda a deslizarse y lo que es dándole siempre más ventaja a ellos en la entrada de los pies. Y estábamos dándole cuerda y enseñándolo a tranquear los primeros pasos de trabajo. Apoyo al paso, a la mano derecha, fíjense cómo campanea el mosquero de oreja a oreja, como fiel batuta de un director de orquesta. Hombre, pues a mí ha sido un triunfo más, lo que es la carrera mía de ir en el mundo del caballo y llegar a ser campeón de España al cabo después de otros 7 o 8 años nuevos. Bastante orgullo tener. Ya lo estamos viendo ahí, que lo tiene mi hermano agarrado por delante para que empiece a quedarse parado y a coger confianza con el jinete, con el peso del jinete ya en el lado para montarse. Ahí estamos pidiéndole unos apoyos al lado derecho, al pie derecho y a la mano derecha. Y ahora lo vemos a la mano derecha también, haciéndole un contracambio a la izquierda. Aquí estamos viendo a Francisco, que hoy tiene la oportunidad de ser campeón de doma vaquera de nuevo. Hombre, ahora mismo pienso de seguir. Que haga más concursos, que haga menos, pero pienso de seguir. Francisco Díaz Rodríguez termina este 38 Campeonato de España de doma vaquera. La suerte está echada.